状況で人々は何を思い、どう生きるのか。葛藤と選択の物語が再び幕を開ける。デビルサバイバーオーバークロック、9月1日発売。デビルサバイバーは un juego de rol táctico、siendo este una subserie que se desprende de la saga de videojuegos megamitense que ha sido desarrollada por Atlus. Ambientada en el Tokio actual, seguimos a un estudiante de 17 años y sus amigos. Ellos reciben unos dispositivos electrónicos modificados llamados COM, con los cuales accidentalmente convocan a unos demonios. Tras esto, en Tokio, una gran área de la ciudad es puesta en cuarentena por las fuerzas de autodefensa de Japón, negando así el poder comunicarse con el exterior y quedando atrapados en el círculo de Yamanote. Como mencioné antes, Devil Survivor es un videojuego de rol táctico, en el que el jugador controla varios escuadrones compuestos por un líder y dos personajes secundarios, en este caso serían los demonios. Entre cada combate, el jugador puede explorar varios distritos en Tokio para avanzar en la trama, hablando con personajes específicos, descubrir nueva información o participar en diferentes batallas. La narrativa puede ramificarse de múltiples maneras, que resultan en diferentes finales, que dependen de las decisiones del jugador durante los momentos críticos a lo largo de la historia. Devil Survivor se puede describir como una parte de una novela visual y una parte de RPG. Las elecciones del jugador a lo largo del juego influirán en cuándo se puede acceder a ciertos eventos y durante y cuánto tiempo influyen en última instancia en el resultado de la trama. En otras palabras, el juego, para que los recién llegados de los juegos de estrategia lo disfruten, ya que en lugar de simplificar el sistema de juegos, Atlus combinó diferentes elementos de juegos para crear un nuevo sistema de lucha. Las batallas fueron diseñadas para que los jugadores de los juegos anteriores de la saga megamitense lo encuentren familiar. Las características tales como los turnos extras provistos por la explotación de la debilidad de un enemigo se basan en los juegos clásicos de los megamitense. El juego también reincorpora a los demonios vistos anteriormente en la franquicia, al tiempo que agrega otros nuevos. El uso de tres personajes por unidad fue diseñado para permitir que el jugador pruebe diferentes combinaciones. La música del juego fue compuesta por Takami Asano, de la banda Godiego, que si bien el equipo de Atlus encontró que era diferente del juego anterior, creyeron que se ajustaba al juego. Atlus abrió un sitio teaser para Devil Survivor que reveló tanto al compositor como al ilustrador del juego. El tema principal del juego es Reset, interpretado por Aya Ishinari. Un port mejorado del juego salió para la Nintendo 3DS en el año 2011, el cual llevaría como título Shin Megami Tensei Devil Survivor Overclock. Y una de las nuevas características incluyen una trama adicional con un octavo día, que sirve como epílogo y da un cierre a la historia. También cuenta con una plena actuación de voz. Devil Survivor es una joya sin descubrir, ya que es opacada por sus hermanos mayores, la saga Shin Megami y Persona. Pero Devil Survivor es una gran propuesta indispensable para contar en tu DS o Nintendo 3DS. Este es el juego que recomiendo para esta semana y espero les guste. Y hasta el próximo video.